¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos en Battlefield 1. Recuerden que yo dije que iba a subir toda la campaña. En los anteriores capítulos habíamos iniciado el juego con Tempestades de Acero, que era básicamente el intro. Luego pasamos por Barro y Sangre, donde vimos la historia del tanque y eso. Y hoy vamos a ver la nueva temporada, que es Amigos de Altos Vuelos. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo es. Pero sin más nada que agregar, aquí los dejo para que lo disfruten. Besitos para todos. Goodbye, Plax. Antes de llegar a Europa no había visto un avión en persona. Volando y girando en lo más alto, como bandadas de pájaros. Los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo. Eran los espadachines modernos de los cielos. Pero en realidad, la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos humeantes de sus aviones. No tengo nada más que apostar, idiota. El avión. Es demasiado. ¿Y por qué no, diablos? ¿Ya lo tengo ganado? Ah, sí. Vamos a ver qué tienen. Límpiese la boca, Blackburn. Eso no me lo esperaba. Pero aún así, creo que al final llevaré ese avión. ¿Pero qué coño? ¡Ha perdido! ¡Le he ganado! El caso, Rackham, es que es un avión precioso y usted es un imbécil. ¡Le he ganado limpiamente, por el amor de Dios! ¡No se acerca a mi cometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡He ganado! Me llamo Clyde Blackburn. Soy piloto y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡George Rackham, joder, escúcheme! ¡No se acerque a mi avión, cabrón! Si tuviera que elegir mi mayor defecto, diría que no soy una persona muy honrada. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson! ¡Usted debe de ser George Rackham! ¡Claro, soy Rackham! ¡Soy su hombre! A volar esta cometa. ¿George Rackham? ¿El hijo del cuarto conde de Winsor? Así es. El mismo que viste y calza, amigo. El Bristol fue como me esperaba. Una gozada de pilotar. Era un día soleado. Y habría sido perfecto si hubiese estado solo. ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? ¡Claro! Vea que el avión debe alcanzarle. ¡Ya, ya! Conozco un local francés. Podríamos ir a cortejar a un par de damas. ¿Qué dice? ¿Damas? Estamos en un vuelo de prueba. Siga el camino que está tratando ese avión. Vale, usted manda. Por lo visto. ¿Cómo responde a la velocidad? Sígalo de cerca.
distancia. ¡Sígale! ¡Aguante, palomilla! ¡Avance! ¡A corta distancia! Veamos cómo se maneja en un tiroteo. Las armas tienen el seguro puesto por si se le ocurre alguna estupidez. Empieza a entenderme, qué bonito. El Bristol es como cualquier avión. A menor aceleración, más cerrados serán los giros. ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¿Usted también, palomilla? Llámeme Wilson. Preste atención. Vista al frente. No ha sido un vuelo de manual. ¡Ignore el manual y viva un poco! ¿A dónde va ahora? Déjelo. ¿Ve los aerostatos? Armas comprobadas. ¡Fuego a discreción! ¡Sin problemas! Misiles. ¡Practique con los blancos en tierra! ¿Blancos en tierra? ¡Claro que los veo! ¡Pruebe los misiles! ¡Practique con los blancos en tierra!
hacerle una pregunta? ¡Claro! ¿Por qué George Rackham, hijo del cuarto conde de Windsor, parece americano? ¡Se me pegan los acentos! ¡Es probable que acabe hablando francés antes de cargarnos a los alemanes! ¡Seguro! ¡Es un tipo muy suspicaz, Wilson! ¿Se lo habían dicho? ¡Cielo santo! ¡Alemanes! ¿Qué hacemos? ¿Usted qué cree? ¡Derribarlos! Información.
Descubrimos dónde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. No estoy tan seguro. Venga ya. Hemos hecho algo grande. Nos van a dar una medalla. Es que no tendríamos que haber estado allí. Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. Hemos hecho algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme que volveré de una pieza. Eso está hecho. Promételo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. Adelante. Lo cierto es que me gustaba aquel tipo. Aunque era un ingenuo. Señor, creo que querrá ver esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser un gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada, pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y apriétese los machos. ¡Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos! ¡Pan comido! ¡Cúbreme! Bueno, ¿cómo están, amigos? Esto ha sido todo el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se llamó Vuelo de Prueba, donde en realidad estaba aprendiendo a usar el avioncito. Realmente es más complicado de lo que pensé, porque el joystick está invertido. Cuando le das hacia arriba, en realidad es hacia abajo, y es un poco difícil. Pero sin embargo, ahí me pude un poco adaptar. Mañana estaré montando Guerra Total, que es el que están viendo aquí arriba, para después luego Caído en Desgracia y después Forte e Infiel. Forte e Fidel, ¿no? Bueno, sin más nada que agregar, denle like si te gustó el video. Si mañana estaré montando más contenido, o sea, lo que le sigue. Ay, ya, goodbye, besitos a todos, los quiero muchísimo.